tomar entonces lo que es los servicios RES, que es este tipo de infraestructura que nosotros estamos utilizando, recordando simplemente que REST fue propuesto por Roy Fielding en su tesis doctoral y significa Representational State Transfer. Y REST básicamente define restricciones, de tal manera que estas restricciones generan que nuestra arquitectura o nuestra infraestructura para levantar servicios pues sea un estilo arquitectónico, ¿ok? Aquí esta parte es importante de que no se olvide que REST representa a una arquitectura. Ahora, ¿cuáles son esos requisitos, esas características importantes que nos implica trabajar con REST? Primero, pues que debe de ser un sistema cliente-servidor. En el sistema cliente-servidor básico que siempre hemos estado viendo, que ustedes recordarán cuando vieron aplicaciones web basadas en servlets, siempre tenemos un request y un response. Siempre tenemos los dos lados de la comunicación cliente-servidor. Entonces, entre el cliente y el servidor, pues hay un intercambio de mensajes. También hay otra parte muy importante, que es que esta arquitectura debe de ser sin estado. Ya de por sí sabemos bien que HTTP es un protocolo sin estado. Y que sea sin estado nos da ventajas en cuanto a la sobrecarga de procesamiento, ya que no es necesario que del lado del servidor se guarden sesiones de los usuarios, ¿sí? Entonces, en cada petición va a incluirse, ¿no?, lo que se necesita para que se ejecute un servicio y nos devuelva un resultado. Ahora, aquí esta arquitectura está muchísimo más centrada en el concepto de lo que es el recurso o el nombre del recurso que en las acciones del recurso, ¿sí? Cuando nosotros hemos trabajado con los servicios tradicionales que son los de SWAP, XML o RPC, básicamente lo que nosotros hacemos es como solicitar que se ejecute algún método. Es decir, que estamos pensando en la acción que se va a realizar, ¿no? Mientras que cuando está orientado a recursos, los recursos son como conceptos, son como el nombre del recurso. Entonces vamos a trabajar hoy más con este tema de lo que es el recurso, ¿ok? También entre las restricciones que nos implica esta arquitectura es que debe de soportar pues caché en diferentes niveles. Este es un tema completamente de arquitecturas distribuidas. Debe ser un sistema uniformemente accesible. Aquí vamos a ver que esto de la interfaz uniforme se refiere a esta serie de métodos bien estrictos que se están utilizando para realizar las operaciones con los recursos, ¿sí? Entonces esta interfaz es como la interfaz de programación. Y entonces a través de esto nosotros vamos a lograr que contar con una arquitectura desacoplada y simple, ¿no? Esto es un requisito de esta arquitectura. Cuando se habla de la interfaz uniformemente accesible, para que esto se logre, entonces ya se requieren que esté basada en recursos, ¿no? Lo primero es el recurso, puede ser un concepto, puede ser cualquier elemento, ahorita vamos a verlo, del cual nosotros queramos proporcionar información u obtener información. También está orientado a representaciones, y aquí vamos a ver que las representaciones básicamente son como formatos o variantes en los formatos que existen. Nosotros tenemos como básico, ¿no?, que es el que ahorita hemos estado utilizando, es la representación de HTML,
Sí, básicamente hemos estado haciendo peticiones HTML y obteniendo resultados sobre HTML. Sin embargo, también existen las otras notaciones, por ejemplo, lo que es la de aplicación XML y la de JSON. Veremos ejemplos también de lo que es las aplicaciones en XML y las de JSON, pero sin embargo, para ello necesitamos tratar con qué lo producimos y con qué vamos a hacer la representación. Por ahí usaremos algún tipo de herramienta que nos permita pues evaluar, ¿no?, lo que estamos haciendo con nuestros servicios, pero por ahora la estructura básica de los recursos que nosotros vamos a definir va a ser la misma. Y lo único que sí es que cuando trabajemos con las diferentes representaciones tendremos que ver con qué hacemos el tratamiento de esa información, ¿ok? También, pues está esto que la interfaz está basada solamente en un conjunto de métodos bien definidos. Aquí no hay opciones. Aquí ustedes no se pueden inventar su nuevo método. Solamente están los métodos basados en el protocolo de HTTP y ya están mapeados hacia lo que hacen, ¿ok? También en los mensajes autodescriptivos se pide que cuando se está haciendo el uso del envío o recepción de mensajes, pues que ya se conozca la representación de ese mensaje, de lo que se va a pedir, si va en XML, si va en HTML. De hecho, existe también la opción de que lo que nos devuelva sea texto puro, no HTML, ¿no? También está este uso de una de hipermedia, que es este que significa hipermedia as engine of application state. Y este pues nos permite que se haga precisamente el intercambio de estados. Esto del estado, de la representación y transferencia del estado, sucede precisamente mediante la hipermedia, no mediante el intercambio de los recursos. Entonces, son básicamente, nosotros no hacemos una sobreprogramación ni una sobretraducción de lo que hay, sino que se aprovecha los medios que ya existen, los hipermedios, para hacer el envío y recepción, y es a través de esto que se logra el intercambio, no todo el intercambio del estado que tienen pues los recursos. También se menciona aquí que tiene que ser un sistema por capas. Aquí no se va a saber, el cliente que consume esta clase de servicios, no sabe exactamente hasta qué nivel se está realizando la ejecución para devolver un resultado, o sea, no lo conoce. De tal manera, pues, que esto también cumple con ciertos requisitos de seguridad en cuanto al uso del recurso desde fuera, ¿no? Bien, ¿qué son los recursos y algunos ejemplos, ¿no?, de recursos que nosotros podríamos poner o con los que podríamos trabajar? Primero, pues es un recurso es direccionable. Direccionable quiere decir que tiene una URI, ¿ok? Al tener una URI, yo puedo consultar algo acerca de él, puedo ver el estado actual en el que se encuentra o puedo cambiarle los valores también, ¿sí? Entonces, eso es un recurso. Y como ejemplo, pues están estos noticias del periódico, la temperatura de la Ciudad de México a las 4 de la tarde, el valor del IVA, una lista con el historial de revisiones de código, los datos de un estudiante en algún aula de alguna universidad, el resultado de una búsqueda, etcétera. Aquí el concepto de recurso es, ustedes lo pueden instanciar, pero vean cómo son datos muy precisos, ¿no? Aquí ustedes no van a recibir así como toda una megabase de datos, ¿no? En realidad, los servicios REST son esta capa que nos permite acceder a información, consultar información de manera ligera. Ligera quiere decir sin la sobrecarga de lo que ofrece
la traducción hacia XML y montado sobre protocolo SOAP, como es el caso tradicional, ¿no? Tampoco son la infraestructura de programación de servicios REST, tampoco es así como que qué fácil está. No tenemos una forma muy sencilla de identificar entre los servicios de estilo SOAP su equivalente con los servicios REST, porque no son equivalentes, porque como hemos estado viendo, son una arquitectura distinta, de tal manera que la forma como se trabaja con ellos es distinta de cómo nosotros estamos acostumbrados a trabajar con los servicios tradicionales, ¿ok? Bien, nada más quería yo particularizar en estos conceptos que son muy importantes y también en la representación de los recursos. Aquí la representación, que aunque pudiéramos pensar que hay muchísimos más tipos, en realidad las representaciones también están ajustadas a un conjunto pequeño. No está en la amplitud, ¿no?, de todos los tipos MIMES que existen, pero son bastante útiles. Entonces, nosotros sí vamos a hacer bastante uso de el formato de text HTML. Vamos a ver ejemplos con XML, Application XML, y también veremos ejemplos con JSON. Entonces, bueno, este es en el tema de representación de los recursos y los formatos que existen. Vamos a hacer un ejercicio más aquí en NetBeans. Ya lo tengo prendido desde hace rato. Y bueno, voy a empezar desde nada para que puedan ustedes ver el ejemplo. Voy a dejar estos nada por si los llego a necesitar. Vamos a hacer entonces un ejemplo, ahora sí construyendo un recurso, ¿ok? Entonces aquí me voy con un proyecto nuevo. Ya saben que estamos utilizando la infraestructura de Java Enterprise Edition a través de aplicaciones web, ¿no? Y con esto lo que nosotros hacemos es simplemente pues montar, ¿no?, nuestro servicio. Realmente también son recursos que se levantan en un servidor y que se solicita que se ejecute o sea, cada uno de los métodos que nosotros usamos en realidad sí ejecutan una consulta o una actualización sobre de los recursos que nosotros tenemos. Bien, vamos a comenzar aquí con un ejemplo. Voy a ponerle a este proyecto estudiantes, proyecto REST estudiantes. Así, tal cual, porque este es el proyecto en general. Y de aquí, en este, bueno, escogemos el servidor con el que vamos a trabajar y listo. De aquí, por ahora no estoy utilizando casi el index, pero sí vamos a llegarlo a utilizar pues para poder, por ejemplo, hacer algún tipo de cliente. Ahora, cuando uno levanta los servicios, lo que se espera es que sea un cliente externo, ¿no? El que se utilice para invocar nuestros servicios o para obtener la información de nuestros recursos. Sin embargo, a manera de tener una forma de probar, pues también podríamos contar con un cliente, ¿ok? Bien, aquí este es mi proyecto REST Estudiantes. Entonces, déjenme nada, lo encuentro. Es este. Ok. Bien, aquí vean, no tengo por ahora nada en el source. En las páginas web, pues nada más está el index. Lo que voy a hacer para construir un servicio, recuerden, si no les aparece todavía ahí directamente, le ponen en Other y de aquí se van a Web Services. Y en esta sección de Web Services, que tenemos todas estas opciones, aún vamos a seguir manejando esta RESTful Web Services de patrones, ¿ok? Igual que la vez pasada, vamos a utilizar un simple root resource, es igual, pero ahora sí vamos a crear una clase aparte,
¿Ok? Bien, recordando lo que es la construcción de un servicio de este tipo. Primero que nada, nosotros vamos a hacer un paquete. ¿Un paquete por qué? Pues porque nos interesa almacenar todo lo que son los recursos y lo que vamos a trabajar con nuestra clase, ponerla en un paquete. Entonces, pues le voy a poner aquí algún nombre que me facilite ubicar todos los recursos. Le voy a poner aquí estudiantes pack. Este va a ser mi paquete de todo lo que quiero poner aquí. Por ejemplo, mi clase de estudiantes, ¿ok? También el PAD. Vean, esto en realidad, el PAD hace referencia a como que la ruta del URL como yo lo voy a pedir o como yo lo voy a llamar, ¿sí? Si recuerdan el PAD, en el PAD nosotros especificamos exactamente con qué palabra después de todo el URL lo voy a ejecutar o voy a hacer la ejecución de los métodos. Bien, entonces, y acá abajo vean, tenemos el generic resource. Para que sea más fácil, yo lo que voy a hacer es que este le voy a llamar estudiantes resource y el PAD le voy a llamar igual estudiantes, pero en minúscula, ¿ok? Entonces, van a ver esto en el momento en el que lo probemos. En el PAD nosotros vamos a tener la aplicación levantada en nuestro localhost 8085, luego viene web resources y luego ya viene estudiantes, ¿ok? La otra parte importante que debemos decir es la representación, ¿ok? Aquí estamos definiendo un recurso, este recurso estudiantes, y va a tener una representación. Ahora, esta representación yo la puedo cambiar. Nuevamente la voy a dejar en texto HTML, ¿ok? Y la, bueno, va a ser de tipo string, ¿no? Lo que genero y lo que consumo. Entonces, ya aquí me va a generar, recuerden que genera dos clases. Una es la que se llama el application config, que si yo agrego más recursos en este mismo paquete, pues aquí van a estar apareciendo. O sea, si yo hago más clases para representar más recursos de servicios REST, entonces aquí van a estar apareciendo, ¿ok? Por ahora, pues lo que tenemos es este estudiantes resource, ¿ok? Y en la clase estudiantes resource, que es la clase donde vamos a estar trabajando la programación de nuestros métodos, pues aparece también, ya me la genera por default y aquí la tenemos. Vean, bueno, yo quito esto para que no ocupe tanto espacio, pero aquí está el PAD, ¿sí? PAD estudiantes, ¿no? Y aquí este es un método constructor de este recurso. Cuando se hace uso de este servicio, se ejecuta el método constructor. Hoy vamos a ver algunos detallitos de, bueno, cómo le hacemos para crear elementos, ¿no? Y aquí tenemos el método get, que es el que me aparece por default, y un método put. El método put es para modificar. Ahorita no lo estoy usando. Hoy vamos a hacer un ejemplo con una clase estudiante. Vamos a hacer una pequeña lista de estudiantes y vamos a ver cómo le hago para recuperar esa lista de estudiantes, ¿ok? Bueno, entonces aquí tengo yo ya mis dos clases. Vean, el media type que me aparece fue el que yo especifiqué con texto en HTML. Y ahora lo que voy a hacer en este mismo paquete de estudiantes, ahora sí voy a crear una clase normal de Java. Esta clase le voy a llamar estudiante, nada más en ese paquete. Y esta clase me va a representar
mi recurso, lo que yo quiero armar, con lo que yo quiero trabajar es con recursos de esta clase. Entonces, como normalmente nosotros hacemos nuestras clases, ponemos los atributos privados. Voy a poner un ID por cada estudiante. También voy a poner el nombre de cada estudiante. Voy a poner la carrera. Y voy a poner string, el correo, ¿no? Por ejemplo, como para obtener esta información desde un servicio REST, ¿no? Bien, entonces, ya que tengo yo esto, pues como esto es un tipo JavaBean, clase entidad, entonces lo que yo voy a generar aquí con el insert code, vean, voy a generar un método constructor. Este método constructor le digo que incluya todos los atributos y ahí está, ¿no? También voy a generar un método constructor sin nada, así, solito, ¿ok? Entonces ya tengo este estudiante, este pues por si lo necesito. Y también voy a generar los getters y setters. Aquí están. Selecciono todo y listo. Bien, por último, como yo quiero hacer una pequeña lista de estudiantes, pues lo que voy a hacer aquí es que voy a sobreescribir el método toString para que cuando yo quiera imprimir el contenido de esta lista, pues yo simplemente arme como una cadena con el contenido de esta lista de estudiantes, ¿no? Entonces aquí voy a hacer en el insert code, en el override, este método de toString, ¿ok? Con este le digo generar y ahí está. Vean, este override realmente viene desde una clase superior que es la clase object. Sí, no sé si alguien me está preguntando algo. ¿Hay como algún mensajito? ¿No va? Ok. Y bueno, esto es para proporcionar la información del estudiante. ¿Ok? Bien, entonces ya está esta parte en donde yo defino ahora sí como que el tipo de recurso sobre el cual quiero trabajar. Y en Estudiantes Resource es en esta parte en donde yo voy a comenzar a trabajar con la generación de una lista y la parte de obtener la información que viene de esa lista. Para esto, nosotros aquí en esta clase que es Recursos Estudiante o Estudiantes Resource, voy a hacer una lista de tipo estudiante, ¿sí? Esta lista de tipo estudiante, pues igual la llamo así, lista estudiantes. La puedo instanciar como un new ArrayList, por ejemplo, del tipo estudiante. Y nada más. Simple y sencillamente lo que hago aquí es declarar la lista y ya. Pero fíjense muy bien dónde lo puse. Yo lo puse dentro de la clase como un atributo de la clase. De hecho, lo puedo poner privado como un atributo de esta clase. ¿Ok? Aquí lo que sí tengo que hacer es importar lo que es el ArrayList y el otro, el UtilList. Ahí están. Ok. Bueno, pues ya está. Entonces, fíjense bien, en este método constructor
de Estudiantes Resource, lo que yo voy a hacer aquí es hacer como una carga o creación de la lista de estudiantes. ¿Ok? En esta parte, ustedes más adelante lo que yo les voy a ir pidiendo es que hagan una de dos cosas. Primero, podemos trabajar con un archivo simple, o puede ser un archivo hasta de Excel o del tipo que ustedes gusten, hacer la lectura de la información, ¿no? Se pueden conectar a una base de datos, se pueden conectar a algún recurso o una fuente de archivos. Pueden hacer en donde ustedes tengan la manera de obtener información, ¿no? Este es solo un ejemplo de lista de estudiantes, pero ustedes podrían tener, no sé, un catálogo de productos que ustedes quieran estar ofreciendo. Y la mayor parte de las ocasiones, los servicios REST que se ofrecen no son precisamente para modificar la información, sino para leerla, para obtener información, ¿sí? Entonces, bueno, aquí vamos a hacer con este método la carga de la lista y vamos a hacer aquí un lista estudiantes punto add y ahora sí voy a crear un nuevo estudiante tal como pues ustedes lo harían en un manejo de lista tradicional. Nada más voy a recordar qué es lo que tiene. Permítanme. El ID, nombre, carrera y correo. Entonces el ID, vamos a ponerle el 1, coma, nombre, algún nombre. Carrera, le vamos a poner licenciatura en computación. Y su correo, que también es un string, entonces ponemos maria@correo.com, por ejemplo, ¿no? Nada más. Entonces, aquí ya hice uno. Estoy añadiendo un nuevo estudiante con esos datos. Y ahora hacemos unos más. Aquí está. Voy a poner el 2, el 3, el 4. Este es un dato que se proporciona básicamente en la construcción del objeto. Aquí esto no representa realmente una posición, pero eventualmente ustedes podrían manejar un ID de cada estudiante de alguna forma, ¿no? Entonces aquí voy a poner esto. Pues voy a poner otros datos nada más. Informática y este pues le ponemos Pedro, nada más para tener aquí unos datos. Y aquí, bueno, Ramón. Y finalmente y ya, bueno, este le ponemos aquí un Rodri. Bueno, algo así, ¿ok? Entonces, vean, esta es la forma como yo voy a armar esta lista, ¿no? Esta carga de estudiantes. Ahora, vamos a ver una manera muy interesante de leer primero toda la lista, todos los elementos de la lista de estudiantes. Y luego vamos a ver cómo le hago para leer por un valor, por un dato específico, porque pues yo no voy a estar pidiendo siempre toda la lista de estudiantes, ¿no? Entonces aquí, este método que me devuelve en string, lo que yo voy a hacer en este caso, voy a ponerle get estudiantes. ¿Sí? Así. Nada más, este es el nombre que yo le pongo al método.
Sin embargo, sí les quiero aclarar que cuando ustedes hacen la petición para este recurso, en realidad ustedes nunca escriben Get Estudiantes. Este Get Estudiantes es el nombre del método que se está programando realmente, pero el que toma efecto es el Get, el método Get y la parte del path que tiene que ver. Este path es como el nombre que representa al recurso, ¿ok? Aquí estamos haciendo un recurso que representa una lista de estudiantes, ¿ok? Entonces, cuando yo hago get, estoy pidiendo, es un solo método, get. Pero vamos a ver cómo modificamos este get, porque también es posible sobre del get hacer una especie de sobreescritura. Pero vamos a ver, ¿no? Entonces, este get va a darme la lista de todos los estudiantes. Y yo voy a borrar esto. Esto no es lo que yo voy a hacer. Yo tengo que retornar aquí la lista de estudiantes. Punto to string, ¿verdad? Porque, pues básicamente, yo aquí podríamos nosotros inclusive hacer algún método, alguna cosa que nos permita desplegar de otra manera las cosas. Pero por ahora, como solo estamos usando HTML, pues no. No pasa nada, ¿no? Entonces aquí, vamos a probar esto. Permítanme. Bueno, entonces, listo. Vamos a probar este. Para poder probar este servicio, este específicamente, lo primero que tengo que hacer, este es mi proyecto, ¿ok? Mi proyecto lo tengo que desplegar. Primero que nada, todo debe de estar guardado para que esté compilado. Y luego tengo que hacer el deploy para verificar que sí se levante correctamente este proyecto dentro del servidor. Aquí lo único que hago es el deploy del proyecto en el servidor. Luego, para que yo pueda ver la ejecución o hacer una prueba para este, pues ya recuerden que hacemos uso de este RESTful Web Services que está aquí. Aquí vean, tenemos todo lo que son los métodos para este estudiantes resource, y aquí pues yo puedo ponerme sobre de estudiantes resource con este estudiantes resource en test resource URI. Me va a abrir el navegador. Y vean, bueno, aquí me aparece todo esto. Claro que aparece todo amontonado, pero estos son la lista completa de estudiantes. Ahora podríamos modificarlo para que saliera de otra forma. Y básicamente lo único que tenemos que modificar es el método toString, ¿ok? Pero vean, aquí está toda la URI de este recurso. Este es el recurso estudiantes. El recurso estudiantes es una lista de estudiantes, ¿sí? Y vean cómo en ningún momento yo estoy aquí pasando el nombre del método de getEstudiantes. Yo no lo estoy pasando, ¿ok? Se utiliza el método get y sobre de ese método get es que se ejecuta. Entonces, nada más voy a hacer un pequeño cambio en la clase estudiante, pues para que esto se vea un poquito más bonito. Déjenme ver, yo recuerdo que era con... Ajá, es este. A ver si... No, ¿verdad? Me sigue dando el... ¿O era la otra? Es que no recuerdo. Si no, la otra no es el salto de renglón. A ver.
Nada más para hacer una pequeña pruebita porque se ve re feo. No. Bueno, luego veo cómo le hago para esta. Ya, y como estamos desplegando hacia, sí, hacia HTML igual y por eso no nos va a salir exactamente. Sí, eso debe de ser. Que este despliegue es en HTML y no va a aparecer tal cual. Bueno, luego veo cómo armar aquí una salida un poquito más bonita, ¿no? Para que no se vea así. Pero esta es una salida, pues básica, ¿no? Como estaría en el. Cuando nosotros imprimimos cualquier objeto hacia. Con su información como viene. Bueno, ok, entonces dígame. Perdón, nada más una pregunta. Si es HTML, con un VR no se puede hacer el salto ahí. Bueno, déjame ver igual y sí. No he probado, pero qué tal que sí, ¿verdad? A ver. Nomás para ver. Porque esto siempre. Ay, y vean que siempre que hace uno un cambio y guardas, se actualiza, ¿ok? Eso ya lo verifiqué también. ¡Ah, wow! ¡Claro que sí! Muchas gracias. Ahí está. Entonces aquí está el estudiante, uno por uno, que nosotros tenemos en. Bueno, que ahí pusimos, ¿no? Gracias. Ahora sí, ¿cómo le vamos a hacer para pedir los recursos uno por uno? Y aquí esta parte, a mí me gustó ver que puede uno hacer una modificación. Aquí me voy a traer este ejemplo que yo tenía por acá. Este lo voy a copiar tal cual. Ahí va. Y lo voy a poner aquí. Vean, esto que voy a hacer es como un tipo sobre escritura. Esto no se va a llamar get vino, sino get estudiantes. Esto es como una sobreescritura. Ahorita se los explico. Además lo modifico. Y esto. Perdón, Ok, nada más ahí está. una pregunta. Si es Entonces HTML, vean. con un VR no se puede En hacer el este salto ahí. tenemos el get estudiantes. Observen muy bien que con este método get, en ambos casos, yo tengo el mismo método o el mismo nombre de método, ¿ok? En los dos yo estoy utilizando el mismo nombre de método, getEstudiantes. Y cuando ustedes lo ven aquí, es el mismo nombre de método. De tal manera que además para que ustedes lo puedan ejecutar, aquí ya costaría un poquito de trabajo. Observen que estamos utilizando algo distinto de lo que usamos la clase pasada. En la clase pasada nosotros usamos, déjense los muestro, era, ya no me acuerdo si era aquí, usamos unos parámetros, quién sabe, este no era, ¿va? Ni este, ni este. Usamos unos parámetros que se llamaba el query param. A diferencia de este, ahí nosotros usamos uno que se llamaba el query param. Si ustedes recuerdan, cuando hicimos ese query param, básicamente es algo como esto, miren. Se lo voy a poner aquí nada más, pero para que. Ahí está. Con el query param, query. Esto, lo único, bueno, aquí habría que ponerle otro dato, ¿no? Aquí le podemos poner, vale. Vean, este query param, que también es parte de toda esta librería de JAVAX, Web Service, todo lo que son los de REST Services, vean, nosotros usamos el query param, que nos permitía que cuando escribíamos la URL en el navegador, poner en con signo de interrogación el nombre del parámetro, que era val, por ejemplo,
igual con algún valor que le diéramos y luego con el ampersand ir poniendo diferentes parámetros que nos interesaban, ¿no? Bueno, aquí vamos a utilizar uno distinto, esta es una etiqueta distinta, que es el pat param. Vamos a ver este pat param, cómo se utiliza. Ahora, en el pat param, yo sí tengo que modificar mi pat. El único requisito para que yo pueda hacer esto, recuerden que yo solamente puedo usar un solo get, tengo un solo método get, y sobre ese solo método get es la misma, el mismo método, vean, get estudiantes y get estudiantes. Entonces aquí estamos aprovechando simple y sencillamente esta capacidad que se tiene para sobreescribir, y al sobreescribir nosotros estamos modificando los parámetros que estamos manejando. En el anterior no lleva nada, en este vamos a usar este ID. Ahora, este ID lo voy a tener que proporcionar como parte del pat. Este pat es como una modificación, voy a quitar este, a el pat estudiantes, ¿sí? Este pad que tengo aquí, este específicamente, es hasta acá. Siempre que yo use un método get con toda esta ruta hasta estudiantes, yo voy a tener esta ejecución. Pero si yo quiero encontrar uno por uno de los estudiantes, tengo que agregar en el pad, hacer una modificación, ¿ok? Entonces en este, vean, es igual. Este vamos a ponerle que este también genera texto en HTML, devuelve un string. Este lo único que va a hacer es que me va a mostrar el estudiante que yo haya pedido. Aquí con lista estudiantes, que es este que pertenece a toda mi lista de estudiantes, yo estoy haciendo el get ID de la lista de estudiantes to string, ¿sí? Con este get ID to string yo voy a ver si puedo obtener los datos específicos de ese estudiante. Entonces, vemos esto. Voy a guardarlo. Y ahora voy a crear una más aquí. Voy a copiar esto. Y vean, la forma como yo voy a solicitar a alguno de los estudiantes que tengo, voy a poner el ID, pero enseguida de una diagonal. Vean, esto es el ID. Ahora, en este caso específico, quiero que vean que estamos pidiendo el ID sobre de las posiciones del arreglo. Aquí hay un aspecto muy importante. El número que yo paso, cuando yo hago el get ID, está manejando mi lista de estudiantes como un que array list. Y como es un array list, en la posición 1, perdón, en la posición 0 está el 1. Y yo pedí el 1, entonces me devuelve el 2. Ese es un pequeño detalle que, bueno, habría nada más que arreglar, ¿no? Pero entonces aquí, vean, si yo pongo el 1, pues ya me da los datos. Voy a poner el 0 para obtener el 1, ahí está. Pido, por ejemplo, el 2, el 3, pero si pido más, aquí entonces hay que hacer más modificaciones para que no nos ocurra esto, ¿ok? Entonces, estos, es una forma como nosotros vamos a poder estar haciendo una lista de recursos. Entonces, vean, ustedes van a tener que hacer aquí un ejercicio. Yo se los voy a poner en esta parte. Yo no recuerdo si les mandé o no les mandé la tarea. Lo que sí les mandé fueron los videos. Pero voy a revisar. De todas formas, aquí les voy a pedir que ustedes hagan una modificación a este public estudiantes resource y que mediante un archivo con los datos
pues de una lista de unos 20 estudiantes, háganla, creen la lista y pues se puede hacer la lectura de estos datos, ¿no? Para que nosotros pudiéramos manejar esto de los números de otra forma, pues igual lo que podemos hacer es que este ID sea como algún tipo de identificador y entonces tratar de obtener el objeto completo que se corresponde con el identificador que estamos proporcionando, ¿no? Porque aquí estamos pidiéndole, por ejemplo, quiero el estudiante con este ID. Pero ¿qué pasa si yo digo, estoy buscando un estudiante con el nombre tal, o los estudiantes que sean de tal carrera, o quiero los estudiantes, o quiero conocer el correo de un estudiante que sea con tal ID? O sea, esa versatilidad que nosotros quisiéramos, recuerden que tenemos solamente un método GET para obtener información. Tendríamos que estar pensando la forma de proporcionar una manera de pedir datos y que se puedan estar devolviendo lo que se está solicitando, ¿sí? Aquí, por ejemplo, si yo quisiera que me diera el objeto del estudiante cuyo nombre es tal, yo tendría que manejar entonces aquí un nombre, que el parámetro, en lugar de que sea un ID, pues sea algún tipo de nombre, o que yo pida con el get el query param, que yo pida un atributo específico, ¿sí? Entonces, la única cuestión es que recuerden que para que ustedes puedan sobreescribir un método, siempre debe de haber un cambio en la firma, ¿sí? En la parte de que ustedes puedan modificar los parámetros que están proporcionando para que aquí puedan tener otro método sobrescrito para leer estudiantes, tendrían que estar modificando la firma, ¿ok? Entonces, bien, les voy a dejar este ejercicio primero para que este lo finalicen, lo hagan ustedes. Voy a probar realizar este mismo ejemplo en el Apache NetBeans para ver que pues ustedes que se pueda ejecutar. Es posible que haya que configurar alguna cosa especial en Apache, sobre todo si se usa el Maven, por ejemplo, ¿no? Pero voy a ejecutar este mismo para ver que sea posible realizarlo en un entorno o en otro. Y de paso también les comento que he estado viendo que en Eclipse también podemos crear esta clase de proyectos o de recursos. El único problema que yo he tenido en Eclipse por ahora es lograr el levantamiento del servidor. Aquí como que está más sencillito y en Eclipse me ha costado trabajo asociar el entorno con el servidor que yo quiero trabajar, ¿ok? Pero bueno, siempre son detalles de configuración. Pues les voy a dejar ahora sí este de tarea. Si yo no les especifiqué el anterior o con fecha, lo voy a verificar bien, pero este es parte de lo que vimos la clase pasada, pero ahora sí estamos manejando un recurso muy específico en donde ya tenemos una clase bien definida con sus métodos constructores, getters y setters, y por supuesto, ustedes pueden agregar aquí muchos más recursos si quisieran hacer un servicio para otro tipo de recursos, a lo mejor trabajar con recursos de profesores, ¿no? Por ejemplo, entonces lo que tendrían que hacer es crear un servicio más con un recurso para profesores, y en ese recurso para profesores lo que tendrían que hacer es pues proporcionar la clase y estar haciendo la modificación, ¿no?, de su recurso y sobre todo los métodos para obtener la información. Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta aquí acerca de este ejercicio.